son más importantes los tres puntos. Veníamos de dos partidos difíciles donde veníamos de perder. Era importante sumar de tres acá en casa para retornar a la senda del triunfo. Y bueno, agradecido con Dios primeramente por volver a jugar, ya que había pasado un largo tiempo. Y bueno, también muy contento por el gol. Debemos hacernos fuerte acá en casa, de local. Zamora siempre se ha caracterizado por dar el todo acá. Y bueno, creo que como te dije, resaltar el sacrificio de todos mis compañeros. Creo que fue un partido bastante fuerte, donde el equipo contrario también jugó y vino a proponer el juego. Y bueno, importante que pudimos ganar y sumar a tres. Ahora queda mucho camino por recorrer. Ahora pensar en el próximo partido. Como te dije, es importante la disposición que ponemos todo durante, no solo en el partido, sino en cada entrenamiento, porque eso es el que nos va a dar el paso para sacar estos partidos adelante. El rendimiento del equipo fue bueno. El equipo jugó bastante. Nuestro volumen de juego siempre es alto. Lamentablemente, una gran desatención en un saque de banda nuevamente, como nos pasó en Puerto La Cruz. Nos hicieron un primer gol y lastimosamente tuvimos que remar desde atrás. Melo jugó porque es Melo, no tenía que jugar. Y Michael jugó porque no hay más a quién poner. O sea, no estaban bien, jugaron con una contractura importante, pero ellos sabían lo que significaba este partido y los tres puntos. JBL es un rival muy complicado, un rival que juega muy bien, que se replega con mucha gente. Pero bueno, primer partido de Juan Falcón, no era para jugar 90 minutos, médicamente estaba para 50, pero lamentablemente las lesiones me obligaron a dejarlo, ¿no? Igual creo que no lo hubiera sacado por lo que se dio el partido. Una mejora importante en el juego de Ricardo Clark, una mejora importante en el juego de Gallardo, de Falcón. Seguimos en deuda atrás, no estamos sólidos, tenemos que mejorar bastante atrás. Creo que por ahí pasa lo más importante. Creo que Macum dio una muestra de quién es y por qué está aquí, ¿sí? Y bueno, tenemos que entender que no somos ni el Barcelona, ni el Real Madrid, somos el Zamora, que estamos en un proceso de reestructuración, ¿sí? Porque a veces uno escucha tantas cosas, ¿no?, de los colegas tuyos diciendo tantas barbaridades, ¿no?, sin tener conceptos claros de lo que hablan. Por fe, aquí hay periodistas que dijeron que los jugadores que se fueron por problemas del cuerpo técnico, sin tener ni idea de lo que pasaba en el camerino, ni qué pasó con Ángelo y Manco, ¿sí? Después, yo creo que hay que valorar lo que hacen los chamos. Hoy en día, sin Ángelo, sin Manco, sin Ignacio, Falcón al 50%, César al 50%, Michael al 40%, Melo al 40%, tres jugadores en el módulo, la selección sub-20, y bueno, o sea, si no es 10 jugadores, Inmer González, que no lo tengo todavía. Y bueno, cualquiera que quiere y respeta este equipo tiene que valorar lo que hace el equipo. No siempre machacarlo y criticarlo, porque es muy fácil. Es muy fácil criticar. Difícil es contemplar y analizar las situaciones reales del equipo. Hoy tiene 17 puntos. Es segundo a un punto de Táchira y parece que Zamora estuviera luchando el descenso. Son cosas inauditas. Inauditas lo que pasa. Esto solo pasa aquí, ¿eh? Aquí. Solo pasa aquí en Marina. Aquí. Porque tú escuchas otra radio y siempre tienen los mejores equipos del mundo. Aquí están pendientes apenas el primer chisme para difundirlo por toda Barina, para hacer eco. Hagan eco de las cosas buenas, que hoy Sosa es figura, que Gallardo es figura, que Macune es figura. Eso es que tienen que hacer eco. Que Juan Falcón jugó estando al 50%, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer eco los periodistas de Barina. No hacer eco de las cosas que creen que están mal sin saber que están mal. Eso es un problema serio aquí. Lástima que no, que aquí hay periodistas que son frontales y yo eso lo valoro mucho, 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 muchísimo, porque van directo a la raíz, no especulan y esas son cosas buenas, ¿sí? Hay que valorar lo que hacen los chamos hoy. Ve este Zamora, velo, ve el Zamora de la apertura, ve el Zamora del clausura. ¿Cuántas diferencias hay entre esos Zamora? Estamos en una reestructuración, es normal que esto pueda pasar. ¿Qué le vamos a pedir a Sosa? Que meta todas las que hace.
Por eso hay jugadores que valen 20 mil dólares y jugadores que valen 200 mil bolívares, porque la jerarquía vale. Alguna gente grita, no, es que los títulos te los dio Gaby y te los dio Soteldo, claro, y al Barcelona se los dio Messi, y al Real Madrid Cristiano, y a la Juventus Del Piero, y a todos los grandes equipos se los da la figura. O sea, yo creo que hay que saber valorar lo que tenemos, felicitar a los muchachos por el rendimiento. Nos ha tocado un calendario muy difícil y la nómina está extremadamente corta, ¿sí? Ahora nos queda una semana entre todo larga porque queremos jugar el sábado con Socopó, para después el miércoles jugar con el Atlético, el sábado visitar a La Guaira y emprender viaje para Paraguay.